Sí, este jueves 20 arrancamos al mediodía con venta de pollos a la parrilla, que va a tener un costo de 330 pesos. Es un beneficio bueno para la institución. Y bueno, y después a la tarde, a partir de las 14 horas, bueno, para que toda la familia pueda ir a disfrutar la tarde, va a haber paseos a caballo, juegos, entretenimientos para los chicos. Bueno, venta de pastelito, torta frita y chocolatada vamos a Bien, tener. bien. Así que arrancamos el jueves para disfrutar el día, ¿no? Muy bien. En cuanto a la venta de pollos, ¿dónde se pueden conseguir los vales? Y a cualquier integrante del cencerro lo pueden conseguir y encargárselos a cada uno de los integrantes, ¿no? Bien, y la idea es después compartir la tarde en La familia. tarde, para que vayan y lleven el mate, el sillón. Y disfruten de la tarde que, bueno, esperemos que siga, que esté Bien, lindo, sí, ahora está ¿no? asomando el sol, Sí, por sí, suerte, sí. después de tanto Sí, tiempo. eso bueno, lo vamos a ir viendo, depende si siguen lindos los días para que pueda estar bien el piso para hacer el paseo, Los ¿no? paseos a caballo, que son una atracción para chicos y también para Sí, grandes. obviamente. La persona va a ir acompañada, depende la Sí. edad, depende los conocimientos que Sí, tenga. por supuesto, va a ir acompañada o bueno, si es muy chiquito, alguno lo va a llevar, así que siempre cuidando de todo, ¿no? ¿Hay animales que son del cencerro o son de particulares? Y particulares y bueno, para la volanta son del cencerro, Muy los bien. caballos. La idea es poner en valor otra vez el predio, ¿no? Sí, no, ni hablar. Volver a las raíces, Sí, revitalizar el predio. la parte es un lugar tan lindo que bueno, se nos surgió la idea de poder aprovecharlo de esta manera, siendo 20 de junio, Día de la Bandera, así que bueno, esperemos que lo puedan disfrutar también ahí. Muy bien. ¿Y el cencerro cómo está? ¿Bien? Sí, estamos todos muy bien, el grupo de folclore también creciendo día a día, muchos proyectos por delante, trajes nuevos para el grupo de folclore, y bueno, todos proyectos que van a ir Bien. surgiendo en este año. Esto de volver a la enseñanza de las danzas nativas tradicionales argentinas es poner en alto una bandera que históricamente tuvo el cencerro. Sí, no, ni hablar lo que viene trayendo de muchos años y que siga muchos años, ¿no? Bien, También. muy bien. La última, ¿deben inscribirse con antelación o concurrir el jueves directamente para los paseos a No, caballo y no, no, para a ir a partir de disfrutar las la 2 de tarde? la tarde, acercarse a la familia con, bueno, ya te digo, con el sillón, el mate y disfrutar.